El pancito se ve rico, ¿verdad? Pagar el parking. Sí, vamos a pagar, son 5 pesos nada más. Ay, pregúntale que si podemos salir y volver a entrar si lo pagamos. Me dice Marilyn que sí, que tú entras y sales cuando quieras. Hola gente, aquí estamos llegando a Culebra, Puerto Rico. Les voy a estar mostrando la playa en la que estamos. Se llama Flamenco Beach. Y nada. Ahí está Lexi. ¿Este es el puentecito? Sí. Pero yo creo que hay uno más lindo allá. Grábate el puentecito de todas cómo se ve. Aquí estamos llegando a Flamenco Beach. Miren qué bonito. Qué bonita nuestra vista. Wow. Wow. Qué hermoso. Miren para acá, saluda. Mi papi está ahí clochando, abriendo el snorkeling. Tampoco sé. Bueno, aquí estoy en Flamenco Beach. Mami y Ale están buscando las gafas de hacer snorkeling y vamos a estar viendo a ver qué hay en esta área. Ha sido un día súper relajante. Esta playa es sumamente hermosa, me encanta. Tomé un nap en la playa porque realmente no había dormido nada. Entonces, ya recobré energía, fuimos y vimos el tanque de guerra, que hay 2 tanques de guerra, uno que queda más en la arena y otro que queda ya en medio del mar. Antes aparentemente quedaba en la arena, pero la marea ha subido y lo ha cubrido y lo vimos. Y pues ahora voy a estar viendo qué hay por estas aguas, porque veo que hay gente haciendo snorkeling, entonces queríamos capturar algún contenido, entonces estoy esperando para grabar, les contaré. Hola, aquí estamos en Culebra, en Mamacita. Alex está tomando su mudslide y ahí tenemos los pescados atrás. La cámara, ¿verdad? Como... Ah, mira, mira.
tú aquí puedes poner tu vaso. Ajá. ¿No te vas a sentar? Este es nuestro Airbnb. El baño. Ya nos estamos yendo, pero no se los había mostrado. ¿Esto tiene otro control? Yo dormí allá arriba. La última habitación. Y ahora les voy a mostrar nuestra piscina. Está soleado hoy aquí. Ahí tenemos el grill. La Infinity Pool. Esa balsita. Tú te acuestas ahí, May. Así que... Hola gente, aquí llegamos a Playa Tamarindo. La playa es hermosa. Aquí vamos a... Vamos a ir a ver las tortugas. Vamos a verlas. Ay, hay muchas. Ooh.
No, yo le di fresitas a la nena. Pero déjame decirte que él alquilaba los flotadores que se podían alquilar. Pero pudimos verlo y no tuvimos que pagar. No era lo que necesitamos, nosotros necesitamos un bingo. Lo que pasa es que él hace excursiones y los lleva a lugares donde van a ver más cosas. Pero yo... Bueno, aquí llegamos a Flamenco, día 2. Alex está tomando su traguito. Aquí estamos en la playa favorita de mami y papi, para que se puedan meter y nadar. Playa Tamarindo estuvo sumamente hermosa. Vimos tortuga y aquí estamos en Flamenco para refrescarnos antes de irnos y regresar a Puerto Rico. Prepara una margarita. Las palmas bellas, preciosas. El sol soleado, caluroso. Las botellitas de agua y el agua. Son ricos. A mí me gustan los plátanos, son ricos. Eso, a mí me gustan los videos estos que se queda en una misma imagen con sonidos de ola. ¿Al agua? Vamos. Yo vi mis tortugas y ya estoy feliz. Yo es que no se los dije. Yo no me voy sin ver tortugas. Bueno, gente, miren esta vista que yo tengo. Esta playa como de arena súper, súper clarita. O sea, esto es de ensueño. Yo quiero que ustedes vean esto. Mira las olas como están, pero esto es lo más revuelto que esta playa se pone. Miren esto. El agua está que tú puedes ver los pies. Miren. Miren esto. Mira esta agua, que es rica. Esto es como una piscina natural. Uno se puede, la arena es tan suavecita, tú te arrodillas y la arena es súper, súper. Miren esta arena. Súper suavecita. Pero no te vayas muy hondo, que como quiera a mí me da miedo. Miren esta arena. Se me va así. Ah,
que tenga base en la playa está tomado. Mira esto, qué clarito. Qué paisaje. Yo no sé cómo ayudar. Para mí que esas tortugas están acostumbradas. Es probable. Qué bonitas son, ¿verdad? Pero no lo tiene. ¡Yummy! ¡Qué rico! Es que ahí les da el agua. Pero está en Jacksonville, tú le haces las gaviotas y te caen todas encima a tu mano. Estas gaviotas son bien come mierda, le gusta. Ni les gusta el pan, mira. El pan, de hecho no lo han visto, pero deja que prueben eso. Son unas loquitas. Toma. ¿A qué ya le gustó? ¿Ella quiere más? Ya lo cachó y todo. ¡Qué rico! Pero esa feita. ¿Es una gaviota? No sé. Para grabarte, nena. Cogiéndome las pecas.